Black. Precisamente tuvimos este segmento. A ver. Voy para atrás y vamos a comenzar cosplayando. ¿Qué banda sonora más pobre? Oye. Cada quien con su rola. Es que producción pues no nos ha puesto rolita de cosplayando, así la transición mamalona. Oye, comenzamos, mi querido Boy. A ver, mira, ahorita nadie te estaba tirando indirectas de que más vale que atines, hijo de tu... Ándale, pues es que tiene muchas cosas. Está muy fácil, mi querido Moy. A ver, ¿qué actriz interpretó al personaje de Serlina en Men in Black 2? ¿Miranda Presley? ¿Lana del Rey? ¿Lana Flynn Boy? Grisha. ¿O Eva Green? Eva Green. ¿Dijiste Eva Green? No, pero lo repetí. Ah, ok. Ey, ya basta, ¿eh? Ándale. Lana del Rey no era, güey. Digo que... Mira, debe ser una de las lanas. Lana del Rey no era. Lana del Rey no debe era. Debe ser una de las lanas porque... Porque por eso hay dos. Porque hay buena dos. Lógica puede ser. ¿Quién y sabe? Y pinche Lana del Rey, no mames, güey. No. Voy a decir Lana Flynn Boyle, quien sea esa tipeja. Lana Flynn. Pues llegué a conocer, a ser considerada en algún momento como la mujer más guapa del mundo. Pues está bien, güey. Y pero sí, efectivamente. Se encuera en la foto, en la película. ¿Mandé? Pero se encuera en la película, pues sale no muy, sé, muy guapa, como dijo en sus frases célebres. Ay, no sabía que era tan fácil estar en este mundo. Un par de glándulas mamarias y todo el mundo te regala todo. ¿Qué? Ah, oye, ¿y lo metes con un dedo en caballito? Esa es, ponele, esa es una excusa que ponen los hombres para no echarle antes. ¿Cómo? No mames, no, está mamadísimo. ¿Qué pasó? Ya me perdí yo del chiste. No, sí, ya, que la que sigue. Sí, la que sigue. Oye, qué bonitos guantes. A ver, Cristel. Cuando quieras. ¿Cómo se llama, cómo le llama Jay o Jota al neuralizador de K? Ah. Se llama cosa brillosa, cosa que borra. El palito olvidadizo. El o tu amigo metálico. Le dice la wea que mata. La wea que no. Que es como este, pero mira. El neuralizador, güey. El roedor. No me acuerdo. Ella. Va, vamos, Cristel. Te va a faltar muchas piezas del cosplay. Si no, ándale, fuera, pinchi. O te disparo. Estoy mamadísimo. Tu amigo metálico. Tu amigo metálico. Oh, eso suena lo muy escuchaste mal. Que dijo Fraire y la verdad es que esa es una respuesta incorrecta. Le dice Shiny Thingy. Igual era lo único que no iba a decir. Que oye, pero... producción, que producción no participa, que te calles a la chingada. Desnúdese, desnúdese. Ahora sí está como tres capas de ropa, ¿verdad? Oye, pero ahí estás traduciendo lo de inglés, Mikey. Sí. Doblado no es igual. Shiny Thingy. ¿Cómo doblado le no es igual? ¿Cómo le dice en español? Pues no, en español. Sabes, ¿es entonces tú no sabes, no, wey. Le dice tu amiguito metálico en español. A ver, puto. A ver, mi querido Memo H. Mata. ¿Cuál es el verdadero nombre de la gente K antes de que, pertenezca a los Men in Black? Kyle. Kid. Kevin o Kanye. Güey, qué vergüenza que se llamara Kanye, güey. I know. ¿Cuál es el verdadero nombre de la gente K? Oye, sí, Will Smith, muy verga y todo lo que quieras, pero... ¿Cómo era? I'm gonna let you finish. I'm gonna let you finish. Oye, sí. Terminar, vamos. Estoy pensando, es que me acuerdo que era un nombre muy tonto. Faltan muchas cosas. Kyle o Kevin, porque ¿cuál es el más inmasculado de esos dos? Kid. Kyle Kid, o Kevin. No, Kid, pero Kid no es. Kyle o Kevin. Kyle o Kevin. Kevin está señor, pero tenía un nombre raro, güey. Yo diría yo Kyle. No sé. Kevin, no, Kevin. Yo Kevin, que Kevin. Kevin. Kevin, Kevin. No, correcto. Yo que Kevin. ¿Qué es eso? El otro guantecito. Sí. El sopilote mojado. Se van a quedar las preguntas antes que podamos vestir a nadie. ¿Tienes frío? Va, mi queridísimo Moy TV. Venga de ahí, venga. Ponerle un Tony Salhu es un, o Salhu, como lo quieras llamar. Es un actor muy famoso que interpreta al personaje de Jeeves en la película, en Men in Black 1. Sin embargo, ¿cuál era su primer nombre? ¿Cuál es el primer nombre del personaje Jeeves? Porque Jeeves es su apellido. Vamos, Jenny Jeeves. Vamos. Jake Gibbs, Jekyll Gibbs o Jack Gibbs. Vamos, güey. Güey, ay, güey, ni pinche idea. Mira, no voy a decir Jekyll ni de pedo porque tengo. Sí, sabes que el mono se transformaba. ¿Cómo? El mono se transformaba. El mono se transformaba y tenía dos cabezas, güey. ¿El mono dos. Tenía dos cabezas? Dos. Entonces voy a decir Jake, porque Jake el perro se transforma en Hora de Aventura. ¡Estúpido! Realmente se llamaba Jack. Pero... ¡No! Se llama Jack Gibbs.
Entonces, ¿por qué chingados esa era su pista? Su pista, no. Para que pensaras en Jake. No, acuérdate que Jeeves es el que le disparan y le vuelve a salir la cabeza. Jake Gyllenhaal. Y como tú sabes, güey, a los Jacks le salen dos cabezas. Como Jack. Oigan, se me hace que no estudiaron su Men in Black para este programa, ¿eh? Ay, güey, nunca lo dice. Nunca lo sabiste. Güey, la gente que me... Cristel, a ver, Cristel. Vas, Cristel, yo confío en ti. Está muy fácil, Cristel. Por ponerme los pantalones. Edward Bug, que Edward Bug es la cucaracha. Agua con azúcar. A la doctora Weaver. Vincent D'Onofrio. Para platicar con ella porque iba a hacer un viaje largo y aburrido. Para comérsela porque le iba a dar hambre en el viaje. Ándale. Para procrear con ella porque pues ya que estaba en ese disfraz humano eventualmente iba a buscar la palabra procrear. O para cambiar de cuerpo porque ya se le estaba pudriendo el cuerpo. Entonces va a tener que cambiar y va a pasarse al cuerpo de ella. Vamos, Cristel. Por los pantalones, Cristel, por los pantalones. Por los pantalones, para que te quites los tuyos pantalones. Bueno, para cambiar de cuerpo. Para cambiar de cuerpo con ella es una respuesta... No, la vamos a dedicar, ¿no? Incorrecta, no. ¿A comérsela? Le dice, sí, tú vendrás conmigo. Necesito un tentempié. Ah, sí, cierto. Necesito un tentempié. Cuando va escalando. Exacto. Era para algo no tan importante, güey. Era para comérsela. Porque se le cae. Sí, pues era su snack, güey. Le dice, necesito un snack. Ay, güey, tú puedes ser mi snack cuando quieras, papucho. Oye, sí, Mikey, ¿qué tal? Me voy a ir poniendo la respuesta. ¿Qué explicaste, güey, man? Oye, enséñale primero. Nada, animal. A ver, gente. Antes de ver ¿qué, esto, ya? Wey, no. Vean estos hoyitos que tiene el las pezoneras de Nadia. ¿Qué tranza, güey? O sea, ¿es Regina George? Así. Ve, tiene unos hoyitos. Oye, a ver, son grandes hoyitos. A ver, Moy. No, Memo, perdón. Sí, Memo. Vas, Memo. ¿Sus senos? ¿Qué personaje que interpreta el actor Rip Torn? Rip Torn. ¿El agente L, el agente M, el agente Z o el agente A? El agente M no... Ay, perdón. Mira, el agente M es un amigo de Perry, güey, así que... El agente M es Michael Jackson, ¿no, güey? Ah, sí, ¿te acuerdas? No, sí, él quiere ser el agente M, güey. Es cierto, no. Agente es. Z. El agente Z es una respuesta correcta. ¡Yay! Y se mueren las tres. Hoy me puse otro shot. Oye, muy bien. Para cambiarle. Dejen su mentira. Yo sí estudié. Bien, me muestra. Es que era virgen en la secundaria. Ponle ese. No. Ponle ese. Ella escoge el orden de cómo lo vamos. Yo no sé, es que yo no sé qué escoger. ¿No? Yo también. A ver. ¿Te lo voy bajando? Ya desmadraste el pinche. No te puede entrar con el pinche cajita del micrófono. No, ya no es un shot, ¿no? Ah, Simón. Es un top. Top. Contra la espalda. Puedo irle que sigue. Está muy suave, la verdad. Dale, ándale, al que sigue, está bien. Pues es que si no, no vamos a alcanzar, amigo. No, muy bien. Sí alcanzamos. Yo quiero ver cómo te viste. A ver. En la escena en la que Jay descubre que su profesora era una extraterrestre. Ah, qué guapa, amiga. ¿Cuál de las siguientes celebridades no se muestra entre los aliens conocidos? Ya ves que hay un panel. Sí, salen muchos aliens famosos. Sylvester Stallone, Steven Spielberg, Dennis Rodman o George Lucas. Creo haber visto a Stallone y a Rodman. No, güey, no, detente. Dije creo, güey. George Lucas también estaba, güey. Stallone también estaba, güey. Sí. Steven Spielberg es el productor, güey. ¡Vamos, Moy, vamos! Güey, pobre ti si vas a encuerarme, maldito. Tenga, pero... Ni llegó, güey. No, bueno, voy a decir entonces Dennis Rodman. No, sí, bueno. ¿Sí, sí o no? Ya. Sí. ¡Correcto! Correcto. De nada, gracias, de nada. Jay no descubre que Rodman es extraterrestre hasta el final de la película. Pero todos los demás sí aparecen. Así que bueno, ya vamos a vestir a Nadia. Bueno, mientras acaban de vestir, le hacemos otra pregunta a Cristel. Sí, tiene frente. Cristel, están peladísimas. ¿Qué raza de perro es Frank? Ya te dijo. Sí. ¿Un poodle, un terrier o un chihuahua? Mira, toma más en juerar. Pues es un pug. Es un poodle. Es un poodle. Tenemos una última, Memo. A ver. ¿Cómo se llama el arma que le... Ay, esta viste cuando la estaba escribiendo. Pero yo no sabía. ¿Cómo se llama el arma que le asignan a Jay en la primera? A ver, Moy, tú. A ver. La que le asignan a Jay en la primera película de Men in Black. Mosca aleteante. Grillo ruidoso. No voltees. Cucaracha voladora. No puedes. O mosquito zumbidor. Sí puedes, vamos, Cristi. Vamos, desde abajo. No tiene talón. Mosca aleteante. No tiene talón. Grillo ruidoso. Con equipo. ¿Tu cabeza voladora? Con mi cabello. Mosquito zumbidor. Yo digo que... Pinche Memo. Yo digo que... Chingao. Yo digo que es... Ay, güey. Espérate, yo...
Digo que este. Yo digo que este. Correcto, pues eres Grillo Ruidoso. El Noisy Cricket, de hecho. El Noisy Cricket. Él solo, güey. Él lo sabe el todo. El Noisy Jimmy Cricket. Oye, ¿qué pedo con Pepillo Grillo? Acabó. Fue la última. Sí. Oye, excelente. Pero vamos a poner la primera para el loguito. Que, ahí para que el pinche loguito esté rico. El A ver, Nadia, presúmenos tu cosplay. Oye, eso sí está muy mal para salir si no traes el chorcito y eso, Nadia. ¿Tú qué sabes del cosplay? Güey, ¿qué vas a ver tú de cosplay, güey? ¿Sí? A ver, ya sé, güey, tú nunca te encueras en este segmento. Sí, ni la ver. Producción. Más para atrás porque está para la luz. Pues bueno, chicos, ahí está, ahí lo tienen, logramos vestir a nadie el día de hoy. Sí, la adivinaron las últimas preguntas que se hubieran podido hacer. Claro. Vámonos al corte, regresamos con más aquí en Gamer Tag más 18. Qué rico. Regresamos.